Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Menjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de junio del 2023. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de vosotros para orar por vosotros y para ser vuestra madre y vuestro refugio. Hijos míos, os invito a regresar a Dios y a la oración, y Dios os bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril del 2003. Queridos hijos, hoy los invito a abrirse a la oración. Durante el tiempo de cuaresma transcurrido han comprendido cuán pequeños son y cuán pequeña es su fe. Hijitos, decíanse también hoy para que Él en ustedes, decíanse también hoy por Dios para que Él en ustedes y a través de ustedes cambie el corazón de los hombres y también el vuestro. Sean alegres portadores de Jesús resucitado en este mundo sin paz que anhela Dios y todo lo que es de Dios. Yo estoy con ustedes, hijitos, y los amo con un amor especial. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre del 2011. Queridos hijos, con todo el corazón y con el alma llena de amor y de gracia, llena de amor hacia el Padre Celestial, os he entregado y os entrego nuevamente a mi Hijo a vosotros, pueblo de todo el mundo, os ha hecho conocer al único Dios verdadero y su amor, os ha conducido por el camino de la verdad y os ha hecho hermanos y hermanas. Por tanto, hijos míos, no deambuléis inútilmente, no cerréis el corazón ante la verdad, ante esta verdad, esperanza y amor. Todo alrededor vuestro es pasajero y todo se desmorona. Solo la gloria de Dios permanece. Por eso renunciad a cuanto os aleja del Señor. Adoradlo solo a Él porque Él es el único Dios verdadero. Yo estoy con vosotros y permaneceré junto a vosotros. Oro de manera especial por los pastores para que sean dignos representantes de mi Hijo y os conduzcan con amor por el camino de la verdad. Os doy las gracias. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordamos que para una mejor oración recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles, a nuestro ángel de la guarda y todas las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad, que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y embellecer mi alma. Dios mío, te suplico, me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte y sin perjudicar a mi prójimo. Te pido por el amor que tienes a todas tus criaturas, la asistencia de tu Espíritu Santo. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este Santo Rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario a la fe y a la oración y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Por este nuevo día que amanece. Por el mes que se acabó y el mes que comienza. Gracias porque estamos hoy con nuestra familia. Gracias por nuestra salud, por el techo, por el pan sobre nuestra mesa. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la esperanza que nos das. Gracias porque estás aquí con nosotros, con tu Espíritu Santo. Gracias por iluminar nuestra vida, por ser nuestro guía, nuestro Padre, nuestra esperanza. Por todas las personas que nos rodean. Por las buenas amistades que tenemos, por aquellas que se quedan en nuestra vida. Gracias por todas las personas que hemos querido y que ya no están con nosotros. Gracias por haberlas tenido en nuestra vida.
Gracias, Señor, porque estamos hoy rezando este Santo Rosario. Por el día que nos trajiste a rezarlo por primera vez. Por todo lo que nos regalas. Gracias al rezo del Santo Rosario diariamente. Y te ofrecemos este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente aquellas más necesitadas de tu infinita misericordia. Y muy especialmente hoy por el alma de la señora Francisca Guillén Tadeo, la madre de nuestra compañera de oración Flor. Te pedimos muy especialmente por Flor, por su hermana Marisol, por el duelo que están pasando en estos momentos. Por el alma de doña Francisca. Ofrecemos este Santo Rosario a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, una devoción particular de doña Francisca. Ofrecemos este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio, por las almas de todos nuestros familiares fallecidos, amigos y familiares, por el alma de la mamá de Marcela, doña María, por el alma de su hermano que murió recientemente, por el alma de los padres de Mi Voz en la Nube. Por el alma de Carlos, el amigo de Blanca, de Fernando, el tío de Gabri, de Mike, el sobrino de José María, de Jorge y Lidia, los padres de Fernanda. Por el alma de Conchita Torres, que rezaba con nosotros, que seguramente reza todavía con nosotros. Por el alma de Alicia, la hermana de Juan. Y por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia del Señor y aquellas que nadie se acuerda. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima, en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha honestidad, con un corazón contrito, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Perdón por todos los pecados que hemos cometido y aquellos, sobre todo aquellos que no hemos confesado. Por haber faltado a tus mandamientos, Señor. Perdón, Señor, por ese pecado recurrente que me hace tanto daño. Por el dolor que te he causado a ti, Señor. A mis hermanos y a mí mismo con mis pecados. Por todas las veces que he actuado mal de obra, pensamiento y omisión. Por todas las veces que he causado tristeza con mis palabras, con mis actitudes. Por todas las veces que no pude controlar mi temperamento. Por todas las veces que no supe expresarla de una forma correcta. Una cólera o una frustración. Por todas las palabras ociosas que he pronunciado, por los chismes, las críticas, los comentarios frívolos, las palabras desperdiciadas, vanas, necias, las mentiras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras deben curar, construir y proteger. Y recordemos que de toda palabra daremos cuenta. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Hoy, excepcionalmente, vamos a rezar los misterios dolorosos, puesto que este rosario está dirigido a nuestra Santísima Madre y las intenciones son por las benditas almas del purgatorio, especialmente por el alma de Doña Francisca y de todos nuestros familiares y amigos. Y como Doña Francisca, que tenía esa devoción particular a la Virgen del Carmen, vamos a empezar con una oración a la Virgen del Carmen con todo el cariño del mundo, acompañando a Flor, a Marisol en estos momentos y pensando en cada uno de nuestros difuntos, de estas personas que necesitan tanto de nuestra oración, de estas almas que necesitan tanto de nuestra oración. Con mucha fe le pedimos a Nuestra Señora que los acompañe, los cuide y que pronto salgan del purgatorio. Piadosa Madre del Carmelo, protectora de todos los que sufren y de quienes se purifican para participar en el gozo celestial, escucha nuestras oraciones.
Te encomendamos a nuestros hermanos fallecidos y a todas las benditas almas del purgatorio. Intercede ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que sea con ellos juez misericordioso y perdone las culpas que en su fragilidad cometieron. Vela por quienes seguimos en este mundo y concédenos la gracia de amarte y honrarte para siempre, para que tú nos guíes a tu Hijo y con él participemos de la gloria eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno a todas las benditas almas. Brille para ella la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, descansen en paz todos nuestros hermanos difuntos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en Getsemaní. Va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, comenzó a sentir tristeza y angustia. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. En la oración al Padre, Jesús encuentra la fuerza y la confianza, y un ángel es enviado para confortarlo. Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Permítenos encomendarnos a Dios para siempre cumplir su mandato. Amén. Te ofrecemos este misterio, Señor, por todas las benditas almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar a ese, diciendo: A ese no, a Barrabás. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. ¿Cuánto dolor, tormentos y heridas habrá en el cuerpo de Jesús? ¿Cuánta sangre cayó al suelo mientras sus verdugos reían, lo insultaban y reunían sus fuerzas para volver a golpear el inocente cuerpo de Jesús? Permítenos aceptar los insultos por amor a nuestro Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Señor, en este misterio te pedimos por todas las benditas almas del purgatorio que no murieron con los auxilios espirituales debidos, para que les perdones todas sus faltas y les concedas tu divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el tercer misterio doloroso es la coronación de espinas. Los soldados, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: Salve el rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Pensemos en las indignas ofensas y humillaciones que sufrió Jesús. Parece decirnos, ¿por qué te desesperas cuando sufres? ¿Es esa manera en que me amas? Medita mi pasión y encuentra en ella un rico alimento espiritual. Madre, permítenos pedir el regalo de la paciencia y aceptar todas las humillaciones pensando cuánto Jesús sufrió por nosotros. Ofrecemos este misterio por las benditas almas del purgatorio, que durante su vida terrena tuvieron que sufrir todo tipo de injusticias, para que los consueles con su amor infinito, con tu amor infinito por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio doloroso es Jesús con la cruz a cuestas. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y llevaron a crucificar. Y cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, a que llevara su cruz. Aun cuando Jesús hubiera sufrido solo por ti, hubiera aceptado tales dolores. Grande es su amor por ti. A lo largo del camino del Calvario, Jesús ve a su madre. Podemos imaginarnos el momento cuando sus ojos se encontraron, cuando debió haber sentido, cuánto debió haber sentido dolor en su corazón. Permítenos pedir, María, la gracia de siempre aceptar nuestra cruz cada día para seguir a Jesús. Amén. Señor, en este misterio te pedimos por las benditas almas del purgatorio que durante su vida terrena cargaron con grandes sufrimientos y dolores, para que les consueles con tu amor infinito y les concedas el descanso que merecen por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el quinto misterio doloroso es la crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Como le vieron muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús desea vernos cerca de María. Esto es lo que Él quiere. Él nos pide que nos encomendemos a la Virgen. Él nos pide reconocer a Nuestra Señora como nuestra madre. ¿Quién encenderá en nosotros un amor ferviente a su Hijo? María, nosotros creemos en ti. Tómanos y llévanos al refugio de tu inmaculado corazón. Alivia nuestra soberbia con tu humildad, que es la que nos aparta de Dios. Amén. Señor, te pedimos en este misterio por todas las personas cercanas a nosotros que se encuentran en el purgatorio, para que les perdones todas sus faltas y les concedas el gozo de la vida eterna a tu lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, que las podemos pedir para nosotros mismos o para las benditas almas del purgatorio. Por las intenciones del Santo Padre, por nuestro Papa Francisco, por su salud, por nuestra Santa Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, Señor Jesús, mira con amor los jóvenes de nuestra diócesis, hacia quienes la iglesia se dirige con confianza. Sean benditos por la vida que tú les das. Envía sobre ellos tu Espíritu Santo para que escuchen tu llamada.
y dales la gracia de decir sí. Permite a nuestras familias de estar disponible a la vocación de sus hijos. Padre Santo, te rogamos nos des sacerdotes, los sacerdotes que nuestra diócesis tanto necesita para anunciar la alegría del Evangelio. Amén. Esta es la oración que hacemos en la diócesis de donde yo vivo, que es la diócesis de Versalles. La hacemos todos los días para tener más sacerdotes. Nos hacen mucha falta en Francia. En la diócesis de Versalles solo tuvimos dos este año. Pidamos por la iglesia, por los sacerdotes, y démosle gracias a Dios por todos los sacerdotes que se ordenan en América Latina, en América del Sur. Y por todos los que se ordenan también en todo el resto de partes del mundo, para que hayan más, más y más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Ofrecemos esta oración a nuestro Señor por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente aquellas de nuestros familiares fallecidos, de todas las generaciones, de nuestros amigos, de las personas que algún día rezaron con nosotros este Santo Rosario y que hoy ya están cerca de nuestro Señor, esperando ver su rostro. Por las almas del purgatorio de nuestro barrio, que están enterradas en los cementerios de nuestros barrios. Por todas las almas que murieron en la guerra, con violencia, sin poder haber recibido los sacramentos. Por aquellas que no tienen, que no tuvieron una sepultura digna. Le pedimos al Señor que encuentren pronto su luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Por las intenciones de nuestro grupo de oración, por las intenciones de cada uno de nosotros que nos reunimos todos los días a traerle este ramo de rosas a nuestra Santísima Madre.
Vamos a ofrecer la oración que ofrecía el Padre Pío diariamente por todos aquellos que le solicitaban sus oraciones. Entonces invitamos al Padre Pío a rezarla con nosotros y a que presente nuestras intenciones a nuestro Señor. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí que confío en tu palabra divina, llamo, busco y pido la gracia. Y en silencio, con mucho amor, le pedimos a nuestro Señor la gracia que tanto necesitamos para nosotros mismos, para alguno de nuestros hermanos o para el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os concederá. He aquí que confío en tu palabra, pido al Padre eterno en tu nombre, Señor Jesús, la gracia y pedimos nuestra petición en silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que confío en la infalibilidad de tu palabra divina. Te pido la gracia. Y le pedimos la gracia que tanto necesitamos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Letanías a nuestro Señor y Nuestra Señora por las benditas almas del purgatorio. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre del Celestial, ten misericordia de nuestros fieles difuntos. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de los fieles difuntos. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de los fieles difuntos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de los fieles difuntos. Santa María, ruega por las almas de los fieles difuntos. Santa Madre de Dios, ruega por las almas de los fieles difuntos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Miguel, ruega por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos, beatos espíritus, rueguen por las almas de los fieles difuntos. San Juan Bautista, rueguen por las almas de los fieles difuntos. San José, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por las almas de los fieles difuntos. San Pedro, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Pablo, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Juan, ruega por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rueguen por las almas de los fieles difuntos. San Esteban, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Lorenzo, ruega por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos mártires, rueguen por las almas de los fieles difuntos. San Gregorio, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Ambrosio, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Agustín, ruega por las almas de los fieles difuntos. San Jerónimo, ruega por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos, obispos y confesores, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos doctores, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los sacerdotes, santos sacerdotes y levitas, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos monjes y ermitaños, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Santa María Magdalena, ruega por las almas de los fieles difuntos. Santa Catalina, ruega por las almas de los fieles difuntos. Santa Bárbara, ruega por las almas de los fieles difuntos. Todas las santas vírgenes y viudas, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos de Dios, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos de Dios, rueguen por las almas de los fieles difuntos. Ten piedad, sálvanos, oh Señor. Ten piedad, escúchanos, oh Señor. De todo mal, oh Señor, libéralos. De tu furia, oh Señor, libéralos. Del rigor de tu justicia, oh Señor, libéralos. Del poder del demonio, oh Señor, libéralos. Del roente gusano de la conciencia, oh Señor, libéralos. De la pena perdurante, oh Señor, libéralos. De las crueles llamas, oh Señor, libéralos. Del frío intolerable, oh Señor, libéralos. De la horrible oscuridad, oh Señor, libéralos. Del llanto y aullido espantoso, oh Señor, libéralos. A través de tu admirable concepción, oh Señor, libéralos. A través de tu santa natividad, oh Señor, libéralos. A través de tu dulcísimo nombre, Señor Jesús, oh Señor, libéralos. A través de tu santo bautismo y santo ayuno, oh Jesús, libéralos.
a través de tu más profunda humillación. Oh Jesús, libéralos. A través de tu pronta obediencia, oh Señor, libéralos. A través de tu infinito amor, oh Señor, libéralos. A través de tu pena y dolor, oh Señor, libéralos. A través de tu sudor sangriento, oh Señor, libéralos. A través de tus lazos, oh Señor, libéralos. A través de tus azotadas, oh Señor, libéralos. A través de tu coronamiento con espinas, oh Señor, libéralos. A través de tu cargar la Santa Cruz, oh Señor, libéralos. A través de tu más cruel muerte, oh Señor, libéralos. A través de tus cinco santas llagas, oh Señor, libéralos. A través de tu amarguísima pasión, oh Señor, libéralos. A través de tu resurrección, oh Señor, libéralos. A través de tu admirable asunción, oh Señor, libéralos. A través de tu llegada del Espíritu Santo Paráclito, oh Señor, libéralos. A través del juicio final, oh Señor, libéralos. Nosotros pecadores te imploramos, escúchanos. Tú, a quien perdonaste a Magdalena y escuchaste la plegaria del ladrón, te imploramos, escúchanos. Tú, quien libremente salvas los electos, te imploramos, escúchanos. Tú, quien tienes las llaves de la muerte y del infierno, te imploramos, escúchanos. Tú, Señor, quien cierras las llaves de la muerte y del infierno, te imploramos, escúchanos. Tú, quien te placería liberar las almas de nuestros padres, parientes y amigos, benefactores de todos los dolores del infierno, te imploramos, escúchanos. Que te complacería tener misericordia por quienes no reciben ningún recuerdo en la tierra, te imploramos, escúchanos. Que te complacería otorgarlos a todos el perdón y remisión de tus pecados, te imploramos, escúchanos. Que te complacería realizarles todos tus deseos, te imploramos, escúchanos. Que te complacería recibirlos en la compañía de los beatos, te imploramos, escúchanos. Hijo de Dios, te imploramos, escúchanos. Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, otórgales el descanso. Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, otórgales el descanso. Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, otórgales el descanso. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, oye nuestra oración y deja que nuestro clamor llegue. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad. Guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y la oración a nuestro ángel de la paz, ángel de la guarda, ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Y antes de despedirnos, una oración a nuestro Señor, a nuestro bendito San José. San José bendito, tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa. Sombra de Jesús, que te llamó Padre y al que entregaste todo. Tu vida tejida de trabajo y de silencio. Me enseña a ser fiel en todas las situaciones. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad. Siete dolores y siete gozos resumen tu existencia. Fueron los gozos de Cristo y María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno
Me acompaña en todo momento para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Amén. Y nos despedimos de la Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado a rezar este Santo Rosario. Les invito a dar al like, a suscribirse al canal, para que mucha más gente pueda venir a rezar el Santo Rosario, tanta gente que lo necesita como algún día alguien nos llamó ayer a rezar este Santo Rosario, sobre todo la Virgen María que nos trajo de su mano. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, que Dios los acompañe. Y toda tuya María, y nada sin ti. Hasta mañana. Страх, ограничь меня.